¿Qué tal, amigos? Pues hoy vamos a hacer otro unboxing rápidamente. Este ya lo conocerán, es el Zendy Aiba, ese audífono que tanto les he hablado de él, que suena muy bien y que tiene un sonido que supera al LCD2, por lo menos en limpieza, en detalles, en micro detalles, en control y en varias cosas. Sin embargo, en el bajo parece que el LCD2 es ligerísimamente más descontrolado y eso lo hace un poquito más disfrutable. Y este audífono, al ser muy analítico el medio y el agudo, puede llegar a fatigar un poco. Es por eso que he decidido hacer una investigación a fondo un poco de el comportamiento de los drivers panel magnética, y lo que he descubierto un poquito analizando la acústica de la cavidad es de que si tú pones una, mientras más poroso sea el earpad que tú le pongas, más va a aumentar el bajo. Cosa contraria que sucedería con los audífonos, por ejemplo, como ese, que es un audífono dinámico. Los audífonos dinámicos, si el earpad es menos poroso, el bajo aumenta. Aquí no, aquí es al revés. Si el bajo, si los earpads son porosos, el bajo va a aumentar. También por ahí, leyendo un poco en Hi-Fi y en otros grupos, mencionan que si el earpad es un poquito más grande, un poquito más ancho, aumenta el soundstage. Yo le puse unos brainwaves a este audífono y pues sí, el soundstage aumentó. Sin embargo, al ser completamente sellados, el bajo se lo mató por completo. Es por eso que mandé a pedir unos brainwaves grandes, como los que tenía yo, pero con porosidad. Y pues hoy por fin me llegaron. Los compré en Amazon y aquí están. Ya he desinfectado la bolsa, entonces ya no habrá problema de que traiga por ahí bichitos de COVID-19. ¿Ok? Entonces retiramos. Y aquí están, más adentro, no. Aquí están los Brainwaves. Es la segunda vez que compro una marca de estas. La primera vez que compré fueron para unos Fostex, unos Sony, creo. Y ya después compré de Koni, que son muy buenos también. Pero bueno, esta es la medida que me propusieron. También proponían por ahí utilizar la medida de los extra grandes, que son redondos, pero pues este audífono es ovalado, entonces yo quise comprar los que son ovalados. Lo que estoy viendo aquí es que no están angulados y yo pensé que iban a venir angulados. Es la primera cosa mala. Pues qué mal. Yo creo que son prácticamente iguales. No veo la diferencia. Entonces no creo obtener buenos resultados con estos earpads, la verdad. Vamos a ver en Amazon. Pues sí, sí son los que yo he pedido. La verdad me esperaba una cosa distinta, pero bueno. Vamos a ver qué tal suenan, si mejora el sonido o no. Ok, entonces para quitar los que trae de fábrica, simple y sencillamente los jalan así y ya, eso es todo. Sin embargo, para poner los nuevos no van a entrar fácilmente. Necesitamos que tenga suficiente espacio aquí para que pueda entrar. Seguramente ahorita no va a entrar y voy a tener que usar la segunda opción. Muy bien, sí, no va a entrar. Ok, pues ya retiro. Vamos a ver. Necesitamos unos desarmadores de cruz para poder quitar un poquito esta base del Zendy Aiba. Posteriormente, ya tenemos que poner el earpad sobre la base. Este es el que he puesto. Es el nuevo de Brainwax que he puesto. Miren ustedes cómo quedó. No fue tan fácil. En realidad tuve que quitar todo esto, esos tornillos, y ahorita les muestro qué es lo que hice. Ahora que ya sé cómo se hace y no fue como los otros que tenía yo anteriormente, les muestro paso a paso. Primero hay que quitar estos tornillos por completo. Ok. El primero. Lo que sucede es que si ustedes piden los XL, que son los más grandes, que son para audífonos, por ejemplo, de Monolith o para Audacy, esos son enormes. Y con esos no tienes problema de que tienes que quitar por completo la tapa del driver para poderlos poner. Sin embargo, estos son más pequeños, son inclusive, son casi del tamaño de los que trae de stock. Son un poquito más profundos, un poquito más anchos, pero sí son prácticamente del tamaño. Miren ustedes, estos son los de stock, son un poquito más anchos. Vienen un poquito más alto el tamaño y no viene angulado. Entonces lo que hay que hacer es empujar el driver y ya queda el driver en su lugar. Así ya no sale y quitan nada más esta tapa. ¿Ok? Una vez se quitan la tapa, ustedes colocan el earpad.
Tienen que notar que la parte que tiene la rayita va hacia arriba. No tengan miedo de que se vaya a romper. Estos earpads son muy flexibles. Los pueden estirar todo lo que ustedes quieran. No hay por qué preocuparse de que se estira demasiado. No hay problema. ¿Ok? Ustedes aquí lo estoy poniendo sin ningún miedo de que se vaya a romper. Y eso es todo. Ya quedó listo. Una vez que lo han puesto, chequen que esté bien todos los lados y ya. Lo importante de esto es que hayan salidas de aire, que puedas presionarlo y pueda salir el aire sin problema. Muy bien, y ahora lo que hay que hacer es poner los tornillos en su lugar, pero para eso tienen que meterlos desde aquí abajo. Hacen un espacio aquí, empujan esto, miren hacia un lado para que se pueda ver el orificio y no lo metan desde aquí, métanlo desde abajo, para que no tengan problemas de tener que hacer un hoyo en la tela. En la tela que cubre el polvo y protege el driver. Ok, como ven ustedes, aquí ya lo estoy insertando y ya está el primero. Vamos con el segundo. Hacemos el mismo procedimiento. Empujamos tantito la paleta o la pestaña. Aquí está. El que sigue. Tal vez no aumente tanto el soundstage debido a que el tamaño no es tan masivamente más largo, o sea, más largo de aquí para acá. Pero posiblemente el hecho de que este sea más poroso que el de stock puede que ayude a aumentar los bajos. Si esto no funciona, no hay problema, compramos otro y volvemos a checar, ¿no? Este es un experimento. Y bueno, ya está. Ok. Y ahora vamos a colocarlo en su lugar. Vamos a trabajar así como está y cuiden de que esta parte quede hacia arriba. Entonces buscamos los orificios, búsquenlos ustedes aquí, aquí está el primero, el segundo queda por aquí abajo. Muy bien, este lado ya está, y ahora de este, aquí ya entró y aquí no, parece que no. Háganlo con mucho cuidado, no se desesperen, como luego yo me desespero. Y ahora metemos el dedo por acá para ver que estén los tornillos en su lugar, ¿ok? Parece que ya están. Entonces ahora buscamos, hacemos a un lado esto y buscamos dónde está el tornillo. Aquí ya lo encontré. Y ya que lo encuentran, pican sobre la tela y empiezan a atornillar. No pasa nada, la tela no se va a romper. Se va a doblar tantito, pero no se va a romper. Y si se rompe, no pasa nada. Ok, ahí está la primera. Eso que me pasó es muy peligroso porque si a mí se me hubiera ido más para acá, esto hubiera yo roto el driver. Así que por eso les digo que lo hagan con cuidado. Muy bien, ya está el primero. Vamos con este de abajo. Bien. Buscar que esté por ahí el tornillo, aquí está, que ya lo encontré, empujamos para allá y atornillamos. Traten de que no se atornille hasta el fondo porque también como queremos que salga el aire podemos dejar un poquito separado los drivers o más bien la tapa del fondo. De esa manera favorecemos también la salida de aire por la base. Y con eso aumentamos la respuesta en los bajos. Si quisiéramos aumentar la respuesta en el agudo, pues entonces sí que quede completamente sellado. Ok, miren ustedes, ahí estoy ya con el siguiente tornillo. Meto mi dedo para proteger que no se me resbale como pasó hace rato y vaya yo por accidente picar un driver. Bien, parece que no. No lo atornillé. No, no se atornilló. Vamos a ver. Aquí está. Parece que este no está entrando. Bien, voy a poner pausa y mostramos. Bien, ya hemos instalado los dos. Pueden ver, quedaron bien fijos ambos. Tal vez la atornillé un poquito de más. A ver, ahorita vemos si desatornillamos un poco menos.
y vamos a hacer la prueba de sonido a ver si, si efectivamente tenemos un sonido con más bajo. Bien, vamos a ver que queden exactamente puestos así. Este lo vamos a mover un poco para acá. Ya están así iguales. Muy bien. Así se ve. Y ahorita vamos a ver qué tal suena. Pues sí, señores, se aumentó ligeramente el cuerpo en el bajo, en el medio, en el agudo, ya no está y tan delgadito como escuchaba antes, se lo escucha un poquito más robusto. La ganancia en el agudo disminuyó muy poco y la ganancia en el bajo, por lo pronto no puedo decir si ha aumentado o no, tengo que hacer más pruebas, pero lo que voy a hacer ahora es aflojar un poco los tornillos y vamos a ver si podemos picar con unos alfileres alrededor de todos los earpads para aumentar aún más la salida de aire. Y bueno, esto fue un video del unboxing y cómo poner los earpads en el Zendi AIVA. Hasta la próxima. Bye.